Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo mis ediciones sobre la trilogía Blade, trilogía que por cierto está incompleta en España, ya que solamente tenemos editada en Blu-ray la primera, la segunda y la tercera no. Así que vamos a ver qué podemos encontrar en estas ediciones y cuál es su contenido. ¡Comenzamos! Comenzamos con la primera edición que tengo sobre la primera película. En este caso es una edición de Reino Unido. No la compré aquí porque cuando ya la compré, la edición española tenía en audio castellano 2.0, mientras que la edición de Reino Unido tenía 5.1 para el castellano. Así que me decanté por esta edición. El Amarai que veis aquí en negro no venía así, yo lo cambié por otra, pero creo que le quedaba bastante guay porque toda la portada es en negro, como podéis ver. Aquí tenemos a Wesley Snipes como Blade y también el actor que interpreta al villano, Stephen Dorff. En el lomo tenemos el título Blade y está editada por Warner. Y en contraportada tenemos a Blade, a la casi novia de Blade. También tenemos la sinopsis aquí arriba y los extras. En este caso, en extras podemos encontrar audio comentarios y también documentales como La Magra, Designing Blade, The Origins of Blade, A Look at Dark Comics, The Blue Tide y el tráiler de cine. Aquí tenemos las características técnicas y en ella se nos dice que tenemos un español castellano Dolby Digital 5.1, alemán 5.1, italiano 5.1, ruso 5.1 y también tenemos español latino en 2.0 y portugués en 2.0. En cuanto a subtítulos tenemos inglés, portugués, castellano, alemán, etc. Vamos al interior. El interior, como podéis ver, completamente negro. Y el disco, que aquí lo tenemos también en negro, simplemente con el título, los numeritos y el logo de New Line y Warner. Ahora os dejaré con una imagen del menú. Y para completar la trilogía no ha habido más remedio que comprar un pack. En este caso un pack con las tres películas. Como podéis ver en portada tenemos parte de las carátulas de las películas individuales, Blade, Blade 2 y Blade Trinity. En el lomo tenemos el título de las tres películas que contiene esta edición, Blade, Blade 2, Blade Trinity, y está editada por Warner. Y vamos a la contraportada, que es donde tenemos los datos más importantes. En primer lugar, tenemos este hueco aquí porque es donde está el código de barras en el Amarai, que lo veréis ahora después. Tenemos una imagen para Blade con su sinopsis y los extras, que son los mismos que teníamos en la otra edición. Aquí tenemos también Blade 2 con una imagen, que además tenemos a Santiago Segura ahí, la sinopsis y los extras, que son tres comentarios, anotaciones del director, más documentales, etcétera. O sea que está bastante completa. Y en cuanto a la tercera entrega, también tenemos imagen con los tres protagonistas, la sinopsis y también extras. En este caso, dos comentarios, documentales, features y más. Vamos a la parte importante, en este caso, a las especificaciones técnicas, porque como sabéis, Blade 1 sí está editada en España, pero Blade 2 y Blade 3 no, porque son de Three Pictures en España y no han sido editadas, y tampoco existe doblaje fuera de nuestro país, así que no queda otra que comprarla siempre que tengan subtítulos. En este caso es así. Tenemos que para Blade incluye un inglés DTS HDMA 6.1 y para castellano incluye Dolby Digital Español, tanto castellano y latino, en 2.0. Por lo tanto, la versión de Reino Unido individual es superior en sonido a esta edición, así que en mi caso cambiaré de disco y ya está. Pero como la suelo ver en versión original, pues no me importa porque el audio es exactamente igual, un 6.1. En Blade 2 tenemos un DTS HDMA para inglés en 7.1 y también en 5.1. Y luego tenemos un Dolby Digital en español latino 2.0. Y para la tercera entrega tenemos un DTS HDMA inglés 6.1.
En cuanto a subtítulos, tenemos inglés y español en cada una de las películas. Vamos al Amarai. Pues aquí tenemos el Amarai. Como veis, respeta la carátula que teníamos en el slipcover. Esto de aquí quizás me sobra, no hacía falta ponerlo. Creo que se ve bien claro que son tres películas. Como podéis ver, igual que en el slip, teníamos las carátulas individuales aquí también. El lomo es exactamente igual, con el título de las tres películas y el logo de Warner. Y luego en la contraportada sí cambia. En este caso tenemos simplemente los créditos de cada una de las películas. Y en estas dos últimas añade lo de Marvel. Y luego las características técnicas, igual que en el slipcover. Vamos a abrir. Y al abrir tenemos los tres discos, dos en una pestaña y otro suelto. En este caso Blade con el disco totalmente en negro y el título. Y lo mismo para las otras dos, Blade 2 y Blade Trinity, con el mismo disco en negro y el título. Ahora os voy a dejar con una imagen del menú de Blade 2 y Blade 3. Y hasta que llegamos hoy, este ha sido el unbox de mi trilogía Blade. Destacar que las tres películas me gustan, aunque me quedo con la segunda. La primera me encanta, la segunda también, pero la segunda creo que es algo mejor que la primera, bajo mi opinión. Y la tercera, a pesar de que es la más floja y una de las más criticadas, a mí me entretiene bastante. Y ver a Wesley Snipes de Blade siempre mola mucho. Así que muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete. Adiós.